Buenas noches. Calor y régimen de pocas precipitaciones caracterizan por estos días las condiciones del tiempo sobre el archipiélago cubano. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predomina la poca nubosidad sobre Cuba y sus mares adyacentes, respondiendo a la marcada influencia de las altas presiones desde la superficie hasta las capas medias y altas de la atmósfera, limitando así el desarrollo de la nubosidad. Un frente frío débil se extiende sobre el Golfo de México, va a continuar avanzando hacia el este y mañana estará disipándose en su porción sur sobre el estrecho de la Florida. Su cercanía a la costa norte de la región occidental estará generando algunos chubascos y lluvias de manera aislada hacia zonas de la costa norte. Aislados chubascos que también estarán ocurriendo en zonas de la costa norte de la región oriental, pero relacionado con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste. El pronóstico del tiempo para mañana será de un amanecer parcialmente nublado en zonas de la costa norte del occidente y el oriente del país, con la ocurrencia de aislados chubascos ocasionales, y será poca la nubosidad en el resto del territorio. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en zonas de la costa norte de la región occidental, con aisladas lluvias que serán escasas en el resto del territorio nacional. Las temperaturas se mantienen con poca variación, las mínimas en la próxima madrugada entre 19 y 22 grados Celsius. Y el día será cálido con máximas en la tarde que alcanzarán valores entre 29 y 32 grados hasta 33 grados Celsius en la provincia de Granma. Los vientos del nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte de la región occidental con rachas superiores. Habrá oleaje en toda la costa norte llegando a marejadas en la costa norte de la región occidental, poco oleaje en toda la costa sur, incrementándose gradualmente a oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. Para los próximos tres días, temperaturas elevadas para un mes de febrero. Máximas en la tarde entre 30 y 33 grados Celsius con baja probabilidad de lluvia, solo aislados chubascos, de manera ocasional en zonas de la costa norte de la región oriental. En resumen, para las próximas horas, poco cambio en las condiciones del tiempo, solo aislados chubascos en zonas de la costa norte del occidente y el oriente del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana.